Buenos días, damas y caballeros, amigos de Umarkets, con ustedes Mario Velázquez nuevamente para estas nuevas peticiones de subsidio por desempleo de los Estados Unidos. Vamos a hacer una prueba de sonido en principio para ver si todos me escuchan bien. Bienvenido Alexis, Carlos, Elvira. Bueno, las mujeres al poder, una nueva fémina que se suma a este grupo de inversores de Umarkets, aunque somos poquitos por el momento, intentemos esperar un poco más para empezar con esta operación y con estas noticias de las nuevas peticiones de subsidios. Recuerden que tenemos que esperar un rato a que la declaración se haga pública, veremos si es negativa o positiva y en la medida que así sea, sea una u otra, vamos a operar de manera indistinta. Así que les pido un poquitito más de paciencia. Vamos a esperar un poco a que se sume más gente y comenzamos en unos momentos. Muchas gracias. En instantes estamos con ustedes. Bueno, damas y caballeros, nuevamente con ustedes Mario Velázquez, los saludo cordialmente, queridos clientes de Umarkets, inversores. Vamos a arrancar con lo que tiene que ver con esta instancia de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ya saben de qué se trata. Vamos a hacer un poquito de historia acerca de las noticias y la declaración que se viene dentro de un rato y todo lo que tuvo que ver con los índices de desempleo de la semana pasada. Así que vamos a arrancar. Vamos. El número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo registró nuevos mínimos post pandemia la semana pasada, en una señal más de que la recuperación económica está ganando fuerza. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo han descendido hasta un total de 498.000, frente a las 590.000 revisadas al alza de la semana anterior. Los analistas esperaban que la cifra ascendiera a 540.000. La revisión de las cifras de la semana pasada neutralizó la sorpresa positiva del dato de esta semana. El dato de solicitudes recurrentes en el marco de los beneficios estatales regulares aumentó inesperadamente de 3.653 millones a 3.690 millones. Estas cifras se publicaron con un retraso de un mes con respecto al dato de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. El total de personas que solicitan ayudas en el marco de todos los programas de prestaciones relacionadas con el desempleo, incluidos los establecidos para hacer frente a la emergencia pandémica, disminuyó un poco más de 400.000 hasta 16.157 millones. Estas cifras se publican con un retraso de una semana más. Los datos del Departamento de Trabajo son consistentes con el patrón indicado en las encuestas de empleo privado de la ADP de abril, que hablaba de 742.000 incorporaciones laborales netas el mes pasado, la cota más alta desde septiembre. Esto supone una gran aceleración con respecto a la mejora de febrero-marzo hasta ahora, una señal positiva, dice Daniel Zhao, economista senior de Glassdoor a través de Twitter.
La reapertura del sector de la hostelería en particular ha aliviado la presión ejercida sobre los sectores que requieren mucha mano de obra en las últimas semanas. Según el GP, 237.000 personas fueron contratadas en el sector del mes pasado. Aunque estas cifras no son exactamente concluyentes, las cifras de ADP son un buen presagio de cara al informe oficial del mercado laboral del gobierno de abril, que se publicará el viernes. Por otra parte, el jueves, una encuesta regular, aunque no exhaustiva, de despidos a escala nacional, mostró que se ha destruido empleo a su ritmo más lento desde el año 2000. El informe mensual de Challenger, Gray and Christmas indicaba 23.000 recortes de empleos el mes pasado, en lugar de los casi 31.000 de marzo y el pico de 671.000 registrados el año pasado. De modo que, damas y caballeros, este es un poquitito lo que pudimos recabar de información y declaraciones atinentes a esta instancia de números. Números siempre son números, y en materia de números, en la medida que el desempleo haya bajado, sabemos que vamos a aprovechar para apostar al dólar. En la medida de que el desempleo haya crecido inversamente con proporcional al mismo, vamos a ir en contra del dólar. Esa es la prerrogativa. De modo que esperamos un poco más la noticia. Recuerden que también siempre pueden acompañarnos a ver la noticia a través de Investing. Seguramente puedan estar interesados. Vamos a tener unos momentitos más, tal vez unos 5, 10, 8 minutos para esperar y ver qué es lo que vamos a hacer respecto a nuestras operaciones de hoy. Ya que estamos, les recuerdo, por supuesto que estamos trabajando con las empresas IPO. Recuerden que las empresas IPO son empresas emergentes que cotizan al mercado de forma pública. Normalmente son negociaciones para 8 semanas. También estamos trabajando con las FTP, que son empresas justamente que son base de inversión de otras empresas más grandes en el mercado financiero. Estamos trabajando con todo tipo de activos, y en la medida de que necesiten algún tipo de asesoramiento al respecto, les sugiero conversar con sus analistas financieros personales. Bueno, esperamos la noticia, denos un momento. Aprovecho para saludar a Alexis, Arturo, Carlos, Daniel, Elvira, ES, que no sé quién es, pero seguramente debe estar bien atendido, Oscar González. En definitiva, bienvenidos a todos. Esperaba más gente. Es importante que acudan a los webinarios para recibir el consejo, el asesoramiento y las sugerencias de YouMarkets personificadas en cada uno de sus agentes, que normalmente atendemos este tipo de emisiones de webinarios desde aquí, desde estudios de YouMarkets. Esperamos un poquitito más. Téngannos paciencia. Ténganle paciencia a las autoridades norteamericanas a que declaren lo que deban declarar. En la medida de que sea positivo, sabemos lo que haremos y ya volvemos. Mientras, Joe Biden toma una siesta y nosotros esperamos que alguien declare algo. Enseguidita estamos con ustedes. Volvemos, ténganme paciencia, ya vuelvo con ustedes. Gracias.
Bueno, queridos inversionistas, nuevamente por aquí. Vamos a tener que esperar unos poquititos más, apenas unos minutos, 5 o 6 minutos, para tener noticias acerca de la tasa de desempleo y los subsidios solicitados en base a los mismos. Y bueno, en la medida que tengamos la noticia, operaremos en consecuencia. Ténganos paciencia también, tenemos que hacer los análisis de mercado correspondientes una vez que recibamos justamente esa información. De modo que bueno, les pido un poquito más de paciencia, los dejo con el águila y la bandera y los fuegos artificiales de fondo, muy americana, la foto, más bien un dibujo, así que entreténganse con eso mientras esperamos noticias de esta instancia de negociaciones de subsidios por desempleo que Umarket les ofrece a sus clientes de forma regular. Ya volvemos. Oscar González, Oscar, te saludo, ya estoy contigo contestándote a través de el privado. Gracias. Bueno, estimados inversores de Eurio Markets, amigos, todavía no tenemos la noticia. Seguramente en un par de minutos aprovecho la oportunidad para recordarles y ya responder la pregunta de uno de nuestros inversores que vamos seguramente a operar con euro dólar y con dólar yen, de modo que tengan ya la previsión de saber que vamos a operar con esos activos. En tanto, esperamos por noticias referentes a esta instancia de recortes o aumentos de los subsidios por desempleo de los Estados Unidos. De modo que, bueno, si tienen alguna pregunta adicional, con mucho gusto
pueden ir pensándola en tanto seguimos esperando. Por favor, hacerlo por el chat. Inmediatamente voy a hacer todo para responderles. Muchas gracias y esperamos unos minutos más. Bueno, damas y caballeros, gracias por la espera y la paciencia. Ya estamos con el resultado que fue positivo. Positivo ha sido el resultado, de modo que ha habido un aumento de las peticiones por subsidios en los Estados Unidos y significa que entonces el dólar, a nuestro juicio, se va a debilitar. De modo que vamos a operar en contra del dólar, tanto en euro como en yen. Repito, ha sido positivo el informe, de modo que vamos a ir a trabajar inmediatamente en nuestro MetaTrader 4
Y vamos entonces, damas y caballeros, a vender euro dólar. Vamos a vender euro dólar. Bueno, perdón, vamos a comprar euro dólar. Sepan disculparme. Estamos acá con unos cuantos papeles que tenemos que ordenar. Vamos a trabajar con euro dólar y vamos a comprar justamente. Euro dólar. Vamos a abrir una nueva orden. Y vamos a poner un profit deal, un take profit, damas y caballeros, de 1.2110. 1.2110 es el objetivo que vamos a buscar en esta compra justamente de euro dólar. Repito, vamos a, en este caso, 1.2110. Y en mi caso, por supuesto, vamos a trabajar con el lotaje un poquito grande. Recomendable justamente para aquellas cuentas Platinum o corporativas que estén trabajando en estos activos. Recuerden aquellas cuentas un poquito más modestas. Sepan justamente administrar de manera ordenada lo que tiene que ver sus balances y no excederse en el lotaje, para no tener problemas o sorpresas desagradables. De modo que vamos a comprar 1.2110. Sale la compra y arrancó esta carrera por ganancias suculentas para nuestros clientes. También vamos a trabajar el yen, entonces. Recuerden, vamos a trabajar dólar yen, de modo que vamos a vender dólar yen. Recuerden, salió positivo el informe. Vamos a vender dólar yen y vamos a ponerle un take profit de 110.32. 110.32 es la venta que vamos a trabajar justamente con dólar yen. Vamos a vender, recuerden nuevamente, trabajar sus volúmenes con responsabilidad. En mi caso, voy a trabajar con 4 lotes. Vendemos dólar yen y arrancamos. Bueno, acá tuvimos un problema. Bueno, vamos a poner un take profit un poco más bajo, entonces. A ver, vamos, estamos haciendo algo mal. Denle un segundito y estamos con ustedes. Sí, damas y caballeros, el error ha sido mío. Vamos a vender a $108. Arranca la operación. Vendemos. Eso pasa por clicar mal. Bueno, damas y caballeros, repito, insisto, voy a compartir con ustedes los take profit para que les quede claro. Así que vamos a trabajar. Damas y caballeros, les envío por el chat las siguientes coordenadas. Nuevamente, trabajamos con euro, dólar, compra, 1.2110. 1.2110, ya pueden verlo en el chat. Y vamos a trabajar dólar yen con un take profit de 108 a la venta. 108 a la venta ha sido entonces dólar yen. Lo comparto con ustedes en el chat del programa de GoToMeeting y pueden ya trabajar el activo como le recomienda la mesa operativa de YouMarket. Damas y caballeros, les deseo muchísimo éxito. Gracias por compartir con nosotros. Yo los veo un poquitito más tarde con
lo que tiene que ver con el webinario atinente a Coinbase en lo que tiene que ver el Earning Seasons de esta temporada. Así que los saludo cordialmente, les deseo mucho éxito, nos vemos en algunas horas más. Gracias y hasta luego.